bueno, acompañando este evento desde la Dirección de Deporte, Juan Rizzo. ¿Qué tal? Sí, buenas tardes. La verdad que Alexis ya dijo todo con respecto a Oscar, así que muy contentos de poder recibirlo, de poder anunciar que ya estamos, el Club Ciclista ya está trabajando por el tema de la doble bragado en la edición 82. Y bueno, y como dijo Alexis, el Estado está presente una vez más. Nosotros lo que tratamos de hacer a través del municipio es que tanto la gente de la organización como la gente que viene a correr, a competir, se sienta lo más cómodo posible, que es para lo que trabajamos desde a partir de mañana ya. O sea que teníamos otras cosas por hacer, pero bueno, también estaba planificado empezar a trabajar con el tema de la doble. La visita de Don Oscar nos ha dado un impulso aún más importante, así que esperemos que salga todo de la mejor manera y te repito, vamos a hacer lo imposible para que toda la gente que visita Bragado se sienta lo más cómoda posible y que Bragado en esa fecha que es muy esperada por muchos bragadenses, sea una fiesta. ¿Qué día larga, Oscar, la doble? El día 4 de febrero se inicia con el prólogo y el día 12 finaliza en la avenida 9 de julio, casi esquina avenida de Mayo. Esa sería la culminación de la carrera, ¿no es cierto? Todo esto es previo, porque no podemos elaborar nosotros un programa ni solicitar los permisos de uso de ruta sin contar con la anuencia de cada una de las intendencias municipales, ¿no es cierto? Entonces, esto es lo preliminar. Visitamos a cada una de las municipalidades, nos dan el ok y ahí arrancamos. Por eso de que está ya virtualmente definido ya el itinerario y demás, porque contamos con el sí anticipado, pero bueno, es necesario que sea confirmado eso, ¿no es cierto? Por nuestra voluntad, contentísimo de poder hacerlo, pero bueno, evidentemente no podemos estar atrevidos de lanzarnos a hacer uso de facultades que no disponemos. Es la segunda doble en esta gestión de gobierno, Alexis. Es la segunda gestión, imagínate cómo está nuestro intendente Vicente Gatica, ¿no? Y algo que también es muy importante. Ha anunciado en la intimidad, a lo mejor ya es para hacerlo público, que en esta se retira Don Oscar. Así que para nosotros va a ser motivo de una celebración. O sea, se retira de la presidencia, quizás del Club Ciclista, pero no de su pasión por el deporte, seguramente va a estar con nosotros, organizando, fiscalizando, trabajando cada uno de los días que tenga esta doble, obviamente como presidente y los años subsiguientes como colaborador, porque no la pasa realmente bien en cada carrera, ¿eh? O sea, uno disfruta, pero hay que estar 8 o 9 días lidiando arriba de la ruta con camiones, lluvia, inescrupulosos, motos y también con el periodismo, los cuales le hemos hecho bastante ruido en otras oportunidades. Así que para nosotros va a ser una edición mucho más que especial estos 100 años del Club Ciclista Nación. ¿Cómo se hace para ocupar después el lugar que deje Oscar López? No va a ser sencillo, Alexis. Pero no va a ser sencillo para nadie, así que, bueno, trataremos de, con el propio Oscar a la cabeza, de estar impulsando un gran equipo que pueda llevar adelante la carrera, obviamente con el Club Ciclista Nacional a la cabeza, pero bueno, seguramente el lugar que Don Oscar López y el cariño que la gente le prodiga porque él se lo ganó, es algo que no se puede igualar. ¿Algo más, Oscar, para finalizar? No, que tengo nuevos proyectos, ¿no es cierto? Yo en una oportunidad un día le dije al médico, ¿usted se recuerda? Digo, mire, yo tengo menos recuerdos que proyectos. Así que tengo otros proyectos, quiero viajar, quiero dedicarme un poco más a mi familia, que mi mujer hace 50 y tantos años largos que me tolera, me aguanta esta pasión. Y bueno, y disfrutar un poco hay que retirarse a tiempo. Hay que retirarse a tiempo. Yo farreaba con Goyeneche, que dejó de cantar cuando no podía hablar, ¿no es cierto? Y no quiero que pase eso. Y en verdad hay gente joven con capacidad y empuje y nuevas ideas que evidentemente van a fortalecer la carrera. Y la doble bragado va a seguir existiendo, de una manera u otra va a seguir existiendo, ¿no es cierto? Nadie es imprescindible
y hay gente joven y con entusiasmo para seguir, y uno lo que lo puede dar en buena hora. Pero quiero disfrutar un poco como espectador.